De nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a vosotros y a la aplicación de hoy. Una vez más, apostáis a gran fe, un gran cariño que tenéis en nuestro equipo de rescate y a nuestra Virgen de la Trinidad, como no, me está contando, me está queriendo por favor. Tengo que deciros que acabamos de tomar la decisión, la Junta de Gobierno, de no realizar este año la gestión de penitencia. Una decisión muy difícil, pero no hemos tenido más remedio que tomarla, pues las evidencias climáticas son muy evidentes y además la opción es que después de mejores, hemos visto que se han tenido más y cada vez más complicados de tiempo mejores de lo que queda de mañana. Por tanto, yo que con toda la protección, como podéis comprender, hemos decidido que hay que no realizar esta situación. A continuación, voy a pasar la palabra a Andrés, nuestro capellán, a la cafetería, para que entre todos hagamos una oración y posteriormente os sigo informando de lo que vamos a realizar en esta capilla. Gracias por vuestra atención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, estoy con vosotros. Como ha dicho el hermano mayor, ciertamente es un momento difícil porque todos queríamos salir, teníamos ilusión en hacer acción de penitencia, pero a veces los planes de Dios y los restos no coinciden. No es mal que por Dios no venga. Mirad, aunque nos duela, y nos duele lo que a todos. No poder salir porque llegar al Jueves Santo por la mañana es importante. Para esto que os habla, y no es una especial ilusión en participar este año, pero después de todo, seamos sinceros. Hay que darle mucha gracia a Dios, mucho, porque el agua que está cayendo la hemos pedido mucho. Nos hace mucha falta. De este agua que cae y que cae también, depende mucho. Yo creo que hoy hay que mirar al Señor del Mercado y decirle cómo es. Los planes se tuercen, pero gracias, Señor. Él no buscó la pasión, no la buscó, se la echaron encima. Como nosotros. No hace falta que busquemos las cruces. Las cruces nos vienen o nos las echan encima. La clave está en saber aprovechar las ocasiones difíciles. La clave está en saber aprovechar lo que no buscamos, lo negativo, para darle la vuelta y convertirlo en positivo. Eso hizo el Señor. Él no buscó la pasión, pero la abrazó. Por ella ha salvado a nosotros. Por eso esta mañana de Jueves Santo, aquí, en este lugar, donde nació esta hermandad, es importante que miremos al Señor del Rescate, le digamos gracias. Gracias por su pasión, porque nos ha salvado, por el agua que nos envía, y que le pidamos ayuda, porque todos nosotros necesitamos que nos ayude. Todos necesitamos mucho de él. Por eso juntos os invito a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La Virgen de la Trinidad en la casa del mandato le permite a nuestro corazón. La Virgen siempre humilla como tenemos que estar nosotros. Por eso le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
acompañe siempre. Amén. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.